Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Komikuay listos para revisar un nuevo lote de artículos coleccionables recién llegados. Y es que se puso buena la cosa. Ahora sí le voy a poner a este, a este cosas muy japonesas. Porque casi todo tiene que ver con, con anime y manga. Bueno, juegos de tarjetas japoneses. Y empecemos con este de Beastars. Eh, para los que no sepan, es un eh, manga. A mí me gusta mucho. Porque el, el, la creadora de Beastars, que es pa Paru I Itakagi, es hija de del mangaka de uno de mis de, de mis animes favoritos que se llama Baki entonces de Baki Hanma entonces la verdad que sí me gusta me gusta me, me, me gusta ese contraste entre padre e hija y Vistas pues es, nos narra la historia de un este de un mundo en donde, lo, donde todos los seres que viven ahí son animales y eh, dentro de este mundo pues obviamente eh, eh, todos conviven como si fueran humanos en una sociedad más o menos establecida, pero pues obviamente hay problemas, ¿no? Sobre todo los que se presentan. Entre los herbívoros y los carnívoros, y de hecho el meollo de la trama de esta historia empieza cuando en una escuela de estos animales, este, eh, uno de uno de los herbívoros que vive en esa escuela, que es un, es, es un, un hombre llama, como una llama, es, eh, es devorada y entonces está investigando quién se comió a este chico. ¿no? Entonces, la verdad que Vista está bastante interesante. Ya lleva dos temporadas y pueden verla ahí en Netflix. Yo la verdad es que eh, se me hace interesante, entonces el manga, pues que es, es un una buena oportunidad de ver eh, ahora sí que la visión del autor original, no entonces la verdad es que eh, ya conozco esto y me da mucho gusto que haya llegado aquí a Comic es una de esas recomendaciones de lectura y pues son cosas que ya les dije yo nunca le voy a decir que no a un artículo aquí siempre y cuando pues esté a buen precio para poderlo dar también en buen precio, no y otra serie que también eh, que también ahorita ya está también en Netflix es Eden Zero ya tiene dos temporadas ahí dobladas en Netflix de Hiro Mashima el creador de Fairy Tale tenemos esta serie que es como yo, yo pensé que era como muy parecida a One Piece pero me digo a, a, a Fairy Tail pero también mi hijo me, me, me hace notar porque ya vimos la serie juntos que tiene muchos paralelismos con One Piece esta es una historia de es, una, es un shonen de fantasía que sucede en el espacio pero básicamente son piratas así como en One Piece solamente que no son piratas en la tierra son piratas espaciales y en lugar de estar buscando un One Piece que no se sabe qué es están buscando a una a, a una diosa a esta diosa que es capaz de concederte cualquier deseo entonces pues básicamente pues un one piece no te concede cualquier deseo entonces pues tú ya sales y, y buscas a esa a esa diosa para que te concede obviamente pues al, al, al más puro estilo de fairy tale pues este, este este manga está lleno de mucho echi, no mucho fan service. Vamos a ver si encontramos por ahí alguna escena. Tiene muchas escenas de acción, pero lo que les digo, el fan service no se deja, no se deja esperar, la verdad que está bastante bien. Y pues, eh, pues es divertida, ¿no? Es lo que te digo. Si a ti te gustó Fairy Tail, si a ti te gusta One Piece, yo creo que Eden Zero es un manga de. Es un manga Shonen que cumple con todos estos este, viajes en el tiempo. Superpoderes. Power-ups. Amigos. Animalitos así kawaii. Muchas chicas muy guapas. Entonces son cosas que pues, siempre ahí pueden este pueden este, eh, terminarte atrapando y gustando, ¿no? Entonces son otra de las cosillas que vamos a tener aquí en Comic Cueva y nos llegó el volumen 2, nos llegó el volumen 3 nos llegó aquí el volumen 4, también miren aquí donde ya se ven las, las piratas que acompañan al protagonista, aquí está el número 5 acá tenemos el número 6, acá tenemos el número 7 y aquí tenemos finalmente el número 8, que por, eh, la, que por los personajes que aparecen aquí, pues más o menos hasta este punto va más o menos también la serie. más o menos la serie está llegando a este punto. Entonces, está, muy está muy interesante. sí, sí, sí. más o menos esto, esto, estos ocho volúmenes alcanzan a resumir un poquito hasta dónde va la serie. entonces está bastante bien. Pues, la verdad que está padre. Vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a ver ahí hablando de One Piece. Y hablando de One Piece, aquí nos llegan algunos números sueltos. Aquí tenemos el volumen 14. Tenemos el volumen 15. Tenemos el volumen 16. Volumen 17 y volumen 18. Y afortunadamente creo que por ahí tengo un volumen 1 de One Piece. Entonces voy a juntarlos con estos voy a hacer un paquetillo ahí para que ustedes vean todo lo que se pueden llevar en este paquetillo de, de artículos. Y voy a hacer así. Paquetitos. Otro que llegó suelto. Este sí es. Eh, está bueno porque es un número 1 para los que quieren empezar serie. Se llama Renta Girlfriend. Este sí está. Está buenillo. Sí, Está interesante, aquí está, aquí está esta historia que es como pues una comedia de situación, una historia de amor juvenil, una historia con malentendidos que siempre dan paso a, a, a fanservice y a momentos ahí medio hechosos. La verdad es que está, está bien esta historia, es una historia como muy adolescente y pues sé que actualmente está teniendo cierto éxito aquí en, este, en Japón, también aquí en México. Yo veo que mucha gente ve el anime, mucha gente... Conoce la serie. A mí, este, eh, pues este tipo de género ya no es mi favorito. Pero lo que les digo, me encanta tener aquí variedad en comic cueva para todos ustedes. Haciendo un pequeño breviario, esto no tiene mucho que ver con manga. Pero pues lo único que llegó así, como que ajeno al tema, es este tomo especial de Best de Marvel de House of M. Está bueno. También llegó. Y pues regresando rápidamente al tema de, de, de todo esto de lo japonés. Aquí tenemos el, el juego de cartas favorito de los japoneses. Aquí tenemos más tarjetas de Yu-Gi-Oh! Les voy mostrando todo lo que llegó de tarjetas. Aquí tenemos esta foliada que dice Héroe del destino dominó. Las voy a empezar a separar. Porque como ustedes saben, aquí somos super fans de Yu-Gi-Oh! Entonces también está. Está padre que ustedes vayan viendo. Por ahí me habían encargado Crystal Beast. Entonces aquí llegaron bastantes Crystal Beast. Es más, son un montón. Yo creo que hasta aquí se podría hacer un mazo de Crystal Beast. Entonces vean todo lo que hay acerca de los Crystal. Entonces yo creo que igual y en una de esas ando armando como un mazo básico de Crystal Beast para la gente. Un paquetito de Crystal Beast. Para la gente que quiera su paquetito de Crystal Beast. Aquí está Hammond. Lord eh, Streaking Thunder. Aquí más Crystal Beast, pues sí, está, está padre, ¿no? Como para alguien que quiera hacer un deck de Crystal Beast. Aquí está toda esta base. ¿Qué es lo que les digo? Aquí está el Rainbow Dark Dragon. Entonces está, están interesantes todas estas cosillas que salieron de Yu-Gi-Oh! Y pues obviamente pues todo esto. Aquí está otro héroe del destino. Este es un héroe del destino Dominance. Aquí lo vamos a poner. Y pues obviamente pues estas cosas van a estar aquí a la mano en Comicuba para todos los que les interese. Recuerde que estamos a, para, para servirles. Miren aquí les muestro el Rainbow Dragon. Estamos para servirles en el Whatsapp 55 25 33 41 16. Si son de otros países pongan 52 antes. O también estamos en el Facebook de Adrián Gutiérrez con mi cueva. Y por supuesto, pues aquí estamos por si alguna carta de aquí les interesa. Pues sí, sí yo creo que sí va saliendo aquí el, el, el deck de los Crystal Beast. Voy a vender esto como una... Así voy a separar un, dos, tres cartillas. Vamos a separar todo lo de Crystal Beast. Y vamos a hacer una base de Crystal Beast. Y pues como pueden ver aquí, siempre estamos este, trayendo cosillas aquí con mi Cueva. A veces llegan más, a veces llegan menos. Pero siempre llegan cosas muy interesantes y variadita, eh, variaditas. Para ustedes que son fans de todo este mundo del coleccionismo, espero que les guste. Y si algo de aquí les gustó, ya sabe que estará aquí disponible en Comic Cueva. Los esperamos y sigan atentos a próximos videos porque te van a llegar muchas sorpresas. También ya llegamos a los 1700 suscriptores, entonces ya tenemos nueva dinámica para los 1800 suscriptores. Síganlo ahí porque tenemos algunos regalos. Que les vamos a dar, síganos por favor. Este estamos ahí en, en la lista de reproducción aquí en el canal de Comicova que se llama Promociones Dinámicas y Regalos. Ahí vamos a tener las bases para que ustedes puedan eh, participar y llevarse algunos regalillos. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.